Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. De nuevo estamos aquí en la campaña de los elfos silvanos, episodio 8. Bueno, después de la gran remontada que hicimos ante la ida de olla de Durzu, ¿vale? Pues hemos podido sellar la paz, ¿vale? Porque nos estaba viniendo este ejército y la verdad es que no tenía muy claro él si podía pararlo o no, estos tres dragones, ¿vale? Entonces, bueno, hemos podido sellar la paz. Yo le he ido quitando asentamientos a Durzu, ¿vale? Perdón. Y ahora, bueno, a lo que nos vamos a centrar es a mejorar las reservas de ámbar, ¿vale? Porque estamos en negativo menos 3 y esto nos perjudica a lo que es a niveles de toda la facción, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones que tengo? ¿Vale? Bueno, hoy haremos la batalla legendaria esta, la del cuerno de la naturaleza, ¿vale? Pero las opciones que tengo es, evidentemente, Summers Falfort, ¿vale? Que es de Carcassonne, o sea, está aquí, o sea, podría ir perfectamente con este ejército que tengo aquí del hombre árbol, que en el siguiente turno ya podré empezar a desviarlo hacia abajo para conquistarlo. Y la otra es ya acabar con estos que eran mis aliados, que ahora ya han empezado a romperme todos los tratados que tenía, ¿vale? Entonces, si consigo conquistar estos, ¿vale? Que cuando acabe la misión de aventura iré a por ellos, ¿vale? Pues tendré 4, ya estaré en positivo de 1. Si puedo coger esta provincia de Carcassonne, pues también. Y luego ya, pues nos quedaría ir hacia el norte, ¿vale? Porque hemos de ir hacia la Aguja de Plata, que es la última misión que nos dan de bueno, Smorgul está ahí y va a petar, dijéramos, pues las reservas. O sea, los elfos sacan el agua potable del bosque desde esta fuente de la Aguja de Plata, ¿vale? Y Morgul va a ir ahí pues a destrozarlo. Y bueno, tenemos aquí, pues, este campamento, bueno, esta pequeña ciudad que está pues en ruinas, y entonces podríamos pues también ir ampliándolo, porque aparte de ir a hacer la misión principal de la Aguja de Plata, ¿vale? Que es la batalla que se tiene que ganar, sí o sí, hemos de aumentar hacer florecer el roble eterno a su máximo nivel, ¿vale? O sea, ya tenemos los 3 niveles, hemos de ir al cuarto, ¿vale? Que nos piden 15 de ámbar, o sea que tenemos aún campaña por hacer, ¿eh? Tenemos aún campaña por hacer. Vale, sin más, bueno, vamos para allá, vamos a pasar el turno, porque ya hemos hecho todos los movimientos. Vale, y vamos a ver de hacer la misión esta de aventura. ¿Veis? Me lo están rompiendo todo, han puesto fin al pacto de acceso militar, o sea, ahora me están negando el entrar, ¿vale? O sea, estos ya se preparan para declararme la guerra, así de claro, ¿vale? Cantora, el rival de Arbulon ha considerado obstaculizar el ejército. Bueno, perfecto. No hay ningún problema. Vale, pues vamos a coger a Orión. Y nos vamos a hacer la misión de aventura. Vamos para allá. El cuerno de. ¿De qué era? Bueno, cuerno, era la misión del cuerno. Vale, ganamos de sobra, pero vamos a jugarla, evidentemente. Vale, y así hacemos pues otra batalla de estas legendarias de Orión. Vaya, la que obtenemos el cuerno de Cornus, de la cacería salvaje, ¿vale? Que es un objeto mágico que de estos que da bastantes bonificaciones a nuestras tropas. Bueno, pues vamos a ver. Cloven, cuerno negro. No debería ser difícil. Pero bueno, vamos a ver. Me figuro que esta. Es que he visto algunas batallas de este. No sé si es la que nos hemos de cargar al chamán. Porque hay un momento que que les tira como una maldición, como una curse a todo nuestro ejército. Y entonces se va desgastando. No lo sé. Bueno, en todo caso tendremos que ir a por todas. Bueno, ganamos de sobra. Pero tampoco hay que bajar la guardia. Y ir a lo loco. Bueno, luego también tenía previsto o tenía pensado hacer, y es una pena de desbaratar estos arqueros, puesto que ya tienen bastante veteranía, ¿vale? Pero me gustaría coger arqueros con flechas flamígelas, ¿no? No, las de fuego y las que envenenan, porque estas tienen ataque básico, pero bueno, a ver, ya os digo, me da mucho de esto porque desmantelarlas, porque, vaya, ya están subidas de nivel. Pero bueno, ahora. Si nos sale bien la cosa, obtendremos bastantes ingresos y podremos mantener
estas tropas, quizá las pondríamos en otro ejército. Pero vamos a ver la introducción. Do they not know they face Orion, master of the Wild Hunt? Their auras cannot protect them now, for I am charged with the spirit of Kurnos. Rage and destruction flow through me. Fall upon them as the howling winds fall. Lo que sí me gustaría poner también al ejército de Orión es más caballería. Caballería de con escudo ya, que ya los puedo hacer. Porque tengo un ejército que creo que tengo 4 unidades o 3. Y me gustaría que Orión tuviera también un potente ejército. Este es bastante potente también, ¿eh? No está nada mal. Vale, pues entonces vamos a hacer grupo 1. Vale. Entonces, estos de aquí serán el grupo 2. Estos también, 2. Vale, grupo 3. Grupo 4. Y vamos a poner estos. Aquí. Estos son que van en vanguardia. Bueno, en vanguardia, en despliegue oculto. Ya le he cagado, vale. Grupo 6, ahí está, y la caballería. Le damos el grupo 7. Estupendo, vale, ya tenemos organizado. Vámonos pues. Ahí. Pondremos las unidades de élite a los laterales para rodear. Estos también nos meten muchísima caña. Mira, casi que pondría uno aquí y otros aquí para tener más versatilidad. Vamos a poner el grupo 3 y este haremos este será. Vale. Estupendo, así irá mucho mejor, creo yo. Vale, entonces tenemos a la caballería que la podemos desplegar fuera. A ver. ¿La podemos desplegar detrás de ellos? Aquí. Vale, aquí sí. Pero me interesa ponerlo aquí oculta. ¿Están ocultos? Vale, están ocultos. Y el grupo 6. El grupo 6 también. Vamos a ponerlos aquí. ¿Podríamos ponerlos aquí? Sí, vale, estupendo. También están ocultos. Vale, podemos hostigarlos bien desde aquí. Vale, pues vamos para allá, pero Orión. Orión lo tenemos aquí. Vale, sí, perfecto. Ay, perdón, espera. Nos hemos de poner el grupo 5, que son los arqueros. Ahí. Estupendo. Vale, yo creo que así es una buena distancia. Vale, pues empecemos la batalla. Mata al chaval del rebaño. Vale, correcto. Es la que yo me imaginaba. O sea, vamos a avanzarlo. Y vamos a reventarlos todos. A ver si lo que tenemos que focusear sería al chamán. O sea, tal como vengan, vamos a enviar a todas nuestras unidades de arquería a por él. Vale, vamos a avanzar esto, a darle un poco de vidilla. Tampoco. Vale, pues vamos a cogerlos y los avanzaremos hasta aquí, pues. Venga, vamos para allá. Y a ver qué sale, venga. A ver. Vale, perfecto. A ver, entonces vamos a pararlos. ¿Es este de aquí? Alto, vale, perfecto. Estas corren mucho. Vale, a ver, grupo 5. Hijo de puta, se queda detrás. Wildwood Rangers. 5. Perdón, el 2. Ready for battle. It shall be done. Wildwood Rangers. Vale, perfecto. Entonces vosotros vais a venir aquí. Y ya empezamos a declarar las cargas. Vale. Aquí. Todos aquí. Todos aquí, pasad. Un momento.
Vale, el chamán está ahí, estupendo. Orión, vamos a meterle unas habilidades aquí. Otra aquí. Vale, estupendo. Vale, vamos a bajar ya la caballería. Vamos a ponerla aquí detrás. Vale, estupendo. Esto están a punto de acabar. Grupo. Vamos a enviar a Orión al cuerpo a cuerpo. Estupendo. Estos aquí están ganando. Putísima madre. Vale, vamos para allá. La arquería lo quiero aquí. Y los jinetes de cornos. Vamos a atrapar a estos de aquí. Vale, estos están acabando. Vamos de aquí. Vosotros acabad con estos que están huyendo. Bien. Bien, bien, bien. Aquí está el líder, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a intentar ya acabar con estos. Aquí. Vamos a enviar a Orion aquí abajo. Vamos a tirar aquí esta habilidad, a ver si podemos... Aquí. Dos. Cinco, que diga. Ah, ¿dónde está? Vale, el chamán ha muerto, el señor enemigo ha muerto, Waichi. O sea, vamos a acabar ya con todo. Vale, venga, vamos para allá. Vamos aquí. Va, estupendo, los pillamos. Estos quedan derrotados. Vale, pues vamos a avanzar el grupo 5, que son los arqueros. Grupo 1. Estos de aquí, vamos a cargar. Nosotros aquí. Aquí, los arqueros. Aquí, estupendo. Vale, putísima madre, chavales. Tenemos la batalla. Estos están huyendo ya. Aún no está. Ojo, ojo, Vale, nosotras, cargad aquí. Ahí está. Tenemos la carga. Buenísima. Niño de gato, hostias. Guau, vale, ¿cómo están pillados? Sí, sí. Piralos, piralos. Vale, estos de aquí ya están. Vale, perfecto. Buenísima. Ostras, un Zigor, un Zigor, un Zigor. Grupo 2. Vámonos aquí. Porque aquí está viniendo un Zigor. Cada vez más el daño de causar aumenta a cada instante. Pero... ¿y este dónde estaba, tío? ¿Este dónde estaba? Vamos a por él. No lo había visto este. Vamos por aquí con estos. Por si acaso. Vamos a poner estos aquí. Porque, ¿esto qué es? Ah, uno que está huyendo. No, solo hay un punto, ¿eh? Solo hay este. Entonces, pues nada. Esta es la guardia. Vale, voy a ir con Orión. Y le voy a pillar por detrás, ¿que no? Venga, y con estas también. Con las guerreras bailarinas. Y bueno, yo creo que con toda la andana de flechas que le vamos a meter. Yo creo que ganáis, ¿eh? No va a hacer nada. Grupo 2. Vamos a avanzarlo hasta aquí. Aunque, a ver, ¿dónde me está tirando? Porque creo que es bastante inútil el hacer perder tropas inútilmente. O sea, vamos a... y que Orión se encargue. Aunque, bueno, son... No, 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 no. No, porque me voy a causar fuego, amigo, y claro. Mira, vamos a ver, esto será titánico. Esto será titánico. Vale, vamos a meternos aquí la lluvia de flechas. Que Orión ya es grande, pero es que con este tío se lo ha comido todo Orión, ¿eh? ¡Victoria! Vale, Orión no sufre mucho daño. Finalizamos la batalla, obtenemos la victoria. Tenemos ya el cuerno de la cacería salvaje, que creo que nos da bonificaciones a la carga y más liderazgo en cuanto Orión lo usa. Vamos a ver, aquí pillamos liderazgo, pillamos dinero, vamos a pillar dinerito. Siempre viene bien. A ver, el cuerno de cacería.
defensa cuerpo a cuerpo más 3, liderazgo más 4, posibilidad de interceptar en los caminos subterráneos un 10% y la habilidad del cuerno de cacería. Que es una potenciación, a uno mismo afecta a aliados, ¿vale? 24 de velocidad y bonificación de carga. Vale, este irá bien utilizarlo. Me fijo que tendrá un radio de acción. Y estará bien utilizarlo con a la hora de declarar las cargas. Me figuro que ha subido de nivel. Sí, ha subido de nivel. Tenemos un punto. Tenemos la capa de Isha, el cuerno salvaje. Nos quedaría la lanza de Kurnous. Y aún es otra aventura, ¿eh? Aún tenemos otra aventura que completar. Vale, ¿qué podemos subirnos? Recarga nacido, esto es... Daño de proyectiles más 3, más munición, al ejército del señor, esto está bien. A ver, velocidad más 5, más munición, tiempo de recarga. Voy a meterle más vida, ¿cuánta vida tiene? Tiene 4000 de vida. Y nos aumentaría de 4500 a 4724. Bueno, no está mal. No está mal. Daño de proyectil 226. Haría. Vamos a meterle más daño a proyectil. Vale, estupendo. Vale, vamos a acampar pues a Orión. Actitud de acampar para que se vaya recuperando. Este es el que ya teníamos listo, pues para ir aquí abajo. Aquí vamos a conquistar esta zona de aquí. Y este espero que se porte bien, porque si no. Vale, con Orión, en cuanto esté algo recuperado, bajaré y me voy a petar esta gente de aquí. Y entonces, vale, pues me queda este ejército, que era el que iba a invadir esta zona de aquí, que se está recuperando. Pero aquí tenemos un ejército de hombres bestia. Entonces podríamos ir a petarlo para sacárnoslo de en medio y así ganar algo de dinero también. Uf, es que tenemos una burrada de dinero. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos por hacer? A ver, es que a mí las águilas, la verdad, las águilas no me molan nada. No, el de edificios. Lo que quiero hacer es los dragones. No son estos de aquí. Pero necesitamos, claro, necesitamos una fortaleza que esté hasta arriba. Entonces no tenemos esto. No tenemos aún. Vale, voy a mirar los asentamientos pequeñitos que estábamos mejorando. Esto está a nivel 3. Se puede mejorar esto. Primero recordar explorar del bosque profundo. Ojo, alerta de Yapis. Vale, porque aquí... aquí es donde yo reclutaba los arqueros de fuego. Entonces, vamos a hacer este. Luego tendremos que mejorar esto. Para hacer los arqueros del bosque profundo. Que son estos de aquí con las flechas estas super tochas. Vale. El claro del rey. Aquí podremos hacer una... tenemos un slot para construir. Tenemos esto y podemos hacer las remanas del espino cuando estuvimos a tope. Vale, hombres para hacer hombres árbol. Pero creo que tengo un... de esto... nos piden arbóreos. Ay, nos piden ámbar esto. Uf. Chunguillo. ¿Qué podríamos hacer aquí? Vamos a ver. Podríamos aquí para hacer los ingresos, pero no los pondría aquí. Sería desperdiciar un slot, creo yo. Esto está a nivel 3. Que nos faltan 6000. No sé por qué construir este edificio, debe construirse en una capital, vale. O sea, en las capitales es donde podemos. Vale, pues. Este lo hemos avanzado. Vale, este iba a conquistar eso. Vale, cuando esté Orión listo, voy a. Vale, entonces vamos a coger el ejército este de aquí. Y vamos a petar estos de aquí. Y nos vamos a ir aquí a conquistar esta zona de aquí, que está devastada. Vamos para allá. ¡Ay! No llegamos. ¿Por qué poco? Vale, vamos para allá. Ah, vale, estamos en positivo ahora. Porque hemos pasado de menos 3 a estar a 0. Si no hemos conquistado nada. No será por haber completado el este, la misión de aventura. ¿Puede ser? Quizás sí.
Vale, ya que tengo esta aquí, esta que estaba desplegada, ¿se desplegaba el héroe que hacía? Vale, ok. Vamos a ponerla en el ejército de Orión, que era donde la teníamos. Vale, estupendo. Entonces, vamos a pasar turno. No me ataques, desgraciado. ¡Hijo de puta! Ah, no. Despliegue. Ah, me estoy defendiendo. ¿Me está atacando de nuevo? He de huir. He de huir. Hijo de puta, ¿me está declarando la guerra de nuevo? Nuestro tratado toca su fin. Ya nos necesitamos. Vale, la capa de Isha. Tres unidades de armas del espino. Ostras, he de hacer... Madre mía, he de hacer... Vale, pues tendremos que hacer... Mejorar el... En el claro del rey. Tendremos que mejorarlo a todo. O sea, a tope. A nivel 4. Para poder mejorar el lo de los establos. Y poder hacer las hermanas del espino. Que es la misión que nos da la capa de Isha. Otra misión de aventura. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ingresos más 10. Crecimiento. Ingresos. Crecimiento ahora mismo como que... No me declaró la guerra, ¿no? El tonto este. Empeorando. Ha tocado pelotas. Tiene 12 asentamientos el desgraciado. Vale, a ver. Vamos, vamos. Es que aún está muy... Aún está un poco débil. Aún está un poco débil este. ¿Dónde tengo al...? Vale, tú... Tú te ibas aquí. Sigue de camino. Porque las pocas unidades que tenemos aquí las utilizaremos para repoblar esa... Esa zona. Este desgraciado, como me vaya aquí, me va a reventar... A ver si se va a pegar estos de aquí. Y luego lo conquisto yo. Se quedará desgastado. Voy a aguantar a Orión ahí de momento. Me voy a por el otro héroe que teníamos aquí, que cazar a estos de aquí. ¿Qué tienen? A ver, vale. Son 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, no lo tiene completo. Bueno, creo que podríamos. Este es el mejor ejército que tengo ahora mismo. Está huyendo, vale. Vale, estupendo. Vamos a hacer la batalla. Y así tenemos otra más para el episodio de hoy. Bueno, chicos, la cosa parece que va mejorando, ¿no? Me está tocando mucho las pelotas que esté de nuevo ese hombre árbol allí. Que es el que tiene los dragones. Que me ha intentado atacar al de esto. Le he hecho un pacto de paz, ¿eh? O sea... Luego voy a ver si aún se mantiene o no, porque la cosa está empeorando, o sea, la amistad está empeorando. Pero sellamos la paz. Todo será que me la rompa él. Si me la rompe, yo le conquisto las tropas que tiene ahí. No vamos a arriesgar, tenemos bastante magia. Entonces vamos a formar, pues... Este sería... A ver, estos de aquí serán el grupo 1. Este será el 2. A ver. Así, vale. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4. Y la caballería será el 5. Vale, entonces, grupo. El 3, vale. 3 delante. Vamos a ponernos aquí. El 3, el 2 lo pondremos. Ah, sí, mejor así. Vale, el grupo 4 detrás. Vamos a ponerlos aquí así. Vale. Y la caballería la puedo ocultar bastante bien. La puedo ocultar bastante bien. Vamos a ponernos vamos a ponernos aquí. ¿Puedo? Ah, no, estoy en los límites. No, aquí no puedo.
Y aquí. No, tampoco. Aquí sí. Pero aquí. Vale, sí, aquí sí. A ver, ¿están todas ocultas? Están todas ocultas, vale. Vale, perfecto. Además son con escudo, esto va de putísima madre. Yo creo que se van a referir aquí en el... ¿Dónde los he puesto? Ah, vale, aquí. Vale, pues empecemos la batalla. Vamos a poner los líderes aquí. Estupendo. ¿Este qué tiene? Maldición, vale. Perfecto. Y el tiro súper tocho, vale. Y esta es la que tenía los ataques, vale, sí, las maldiciones de esto, vale, perfecto. Vale, vamos para allá. Ok, vamos a coger estos de aquí, los avanzaremos hasta... Uy, perdón. Sí. Vale, ¿por dónde se me van? Se me van para el otro lado. Vale, se ocultan aquí, en el bosque. Bueno, puedo luchar en el bosque también. Yo tengo mucha más ventaja táctica en el... A ver, porque van a hostigarme. He de sacar la caballería de aquí. Porque si no me los van a pillar. Y vamos a poner estos de aquí. Así. Archers ready. Tireless. Blade guard. Estupendo. Ahora sí. Si me viene aquí, poder interceptarlos con estos. Estupendo. Son of Athaloran. Venga, cargamos. Vamos a tirar las habilidades. Ready for battle. Deepwood archers. Swiftly. Highborn. Vale, vamos a tirarle esto a este. Carguémosle, metemos las habilidades. Vamos a cargarnos a estos, vamos a bajar la caballería. Y estos se van a cargar a estos. Estos van a cargar aquí. Y estos otros van a ponerse aquí. Vale, estupendo. A ver, aquí estamos haciendo un focus terrible. Vamos a apoyar aquí con estos. Los cerdos. Estupendo. Esto caerá pronto, como han conseguido. Vamos un poco por Orders understood. Blade guard. Vale, nosotros aquí. Entonces mantener. Apoyar aquí. Vale. Estupendo, esto aquí ganamos. Defender la posición, atacar aquí. Vale, la caballería que tenía por aquí. Vamos a enganchar a estos que están huyendo. Vale, ahí viene. Vamos, 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 vamos. Vale. Vale, huyen, 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 huyen. Esto ya está. Vale, vamos para allá. Vamos a ver la carga esta. Ahí viene, ahí como los pillamos. Empalizada aquí, venga, empalada que no veas. Empalizada, yo también. Va, estupendo. Le hemos hecho un gran destrozo. Vamos a cazarlos todos, venga. Vamos a cazarlos todos. Grupo 5, a por ellos. Ahí viene, ahí vienen, ahí vienen. Mirad cómo los vamos a enganchar. Porque esto puede ser tremendamente épico. Mira, ¡pumba! ¡Pumba! ¡Ostras! Y ahora la otra. ¡Ostras! Ni saltan. Van volando. Salen volando. ¡Qué pasada! Tío, esta caballería es una auténtica burrada.
muy débil porque aguanta muy poco, pero es súper ágil, hace unos ataques relámpagos súper bestias y las embestidas que meten son realmente brutales. Nos los hemos cargado, tío. Nos hemos petado a base de bien. Vale, aquí podemos perseguir a alguien aquí. Aquí hay el líder. Vamos a cargarnos al líder porque así este ya no va a volver. Y es interesante. Es interesante. Vale. Mira, 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 si tengo tengo a nuestro general aquí, pues vamos para allá, vamos a engancharlo. Encima le tiraré la habilidad esta que le da a menos cuerpo a cuerpo al enemigo. Bueno, está huyendo, tampoco me va a atacar, pero ahí está. A ver, mira, ya está llegando. ¿A cuánto está de vida? Bueno, aún tiene más de un cuarto, ¿eh? ¿Llegaremos? Yo creo que sí. Sí, sí. Que no nos huya antes, vaya. Ahí está. Mira, ahí está, lo paramos. Vale, estupendo. Y ahora encima estamos en el agua. O sea, bien, brutal. Este va a caer. Míralo, míralo. Pero no se ve, no, no es una mierda. Está rodeado el tío con nuestro general. Mira, ahí está nuestro... ¡Hola! ¡Qué guapo, nenes! ¡Qué pasada! Ahí está nuestro general metiéndole al pobre bicho. Mirad, mirad. Ahí está, ¿eh? Un tío aguantándome, atacando con los cuernos. No sabe nada el colega. Ah, sí, así, se ve algo. Venga, a ver si nos lo petamos. Ya está, ha caído. ¿Ha caído? No, aún se levanta. Venga, va, metedle, metedle. Metedle que podéis, hombre. Ya no lo veo. Me lo quiero cargar. Venga, va, ya casi está. Lo tenemos. Vamos a meterle un poco de vida. Ahí está, ya ha caído, vale, perfecto. Finalizamos la batalla. Vale, perfecto. Vamos a reventar, a pillar ahora el asentamiento ese y nos quedaremos ahí un turno para recuperar fuerzas, porque a la hora de colonizarlo dijeron que vamos a perder dinero. Vale, tesoro. Vamos bien, a ver, liderazgo, ahora mismo como que no hay mucha cosa por la que... A ver, nuestro enemigo manada... Vale, perfecto. Ha huido, pero... ¿Qué tenían? ¿Más de un general o qué? Bueno, a ver. ¿Me queda movimiento aún? Sí, vale. Vale, autorresolver, vale. ¡No! ¡Retirada no, tío! Autorresolver este. Ahí está. Vale. Vale, perfecto. Y ahora, sí, que nos iremos aquí para conquistar esto. Pues parece que hay corrupción vampírica, ¿no? Es que esto parece... ¡Ah! Sí, hay de esto vampírico, ¿no? Bueno, sale de color lila. Me figuro que sea. O sea, ahora me lo estoy inventando, ¿eh? Vale. Tenemos a ver. Orión, ¿dónde los tenemos? Misiones. Fuerzas. Orión. Vale, se está recuperando. Vamos a pasar el turno a ver este hijo de puta. El hombre árbol. Vale, me sube de nivel el general. Dos ágiles. Daño de proyectiles, cuerpo a cuerpo. Vamos a meterle daño de proyectiles, ya que tiene la habilidad super cheta. A ver, ¿dónde me mueve el hijo de perra este? Porque, a ver, Arguilon. Yunque de Baol. El asalto por parte de la de Arguilon. Vale, eso es porque me estaba por ahí. Vale. A ver. Conquistamos esto. Colonizamos. Vale, quedamos en positivo ya en ámbar. Esto va bien. Entonces, aquí vamos a poner... ¡Oh! Es de Parrabón esta... De Parrabón. Esta zona de aquí. Vale, vamos a meter el montículo este. ¿Cuánto...? Hemos perdido bastante. Bueno, hemos perdido bastante, gente. Sí, pero vamos a quedarnos ahora aquí. Vale, entonces, vámonos con Orión a ver cómo lo tenemos. Vale, se está recuperando bastante bien. Este desgraciado... Este desgraciado me toca las pelotas, ¿eh? No sé... ¿Queréis decir que me lo petaría?
Es que son tres dragones y un águila, tío. Y estos... Hombre, a ver, tengo bastante tropa que de choque para pararlos. Hostias, no sé, Dios, no sé. A ver, un momento. En Arguilón... Vamos, a ver, a ver. Tratado de paz. No me los cojones, ¿vale, Durzu? Vamos a portarnos bien. Además lo has roto tú, ¿eh? No me toques las pelotas. ¿Vale? Luren. Este es el que iba aquí. A seguir. Y con Orión. Orión. ¿Dónde estás, Orión? Orión. Orión. Vamos a forzar la marcha. Y nos vamos a ir. Hostia, ¿eh? Nos vamos a ir aquí. Y nos vamos a reventar estos dos de aquí. Lo siento, estoy hasta las pelotas de esta gente. Entonces, ¿cuánto necesito para hacer? Son dos de ámbar. Dos para hacer los dragones, ¿eh? Hay las hermanas del espino. Y, sí, mejoraría las hermanas del espino aquí. Y entonces, aquí podría hacer los dragones. ¿Vale? Haría este, este y luego este de aquí. Vale, estupendo. Ya tenemos el plan. ¿Vale? Haremos, mejoraremos ahora cuando tengamos dos en positivo. Bueno, dos de ámbar. Mejoraremos el claro del rey. Subiremos del el bosquecillo del caballo a los pastos de la diana celestial para hacer las hermanas del espino. Que tenemos la, para conseguir el manto de Ariel o la capa de Isha, ¿vale? Necesitamos tres hermanas del espino para completar la misión, ¿vale? Entonces tendremos una buena unidad y haremos el bosque maldito para hacer dríadas, luego arbóreos y finalmente ya... ¡Ay, no! Perdón. Ah, no, de aquí pasaremos a hacer la guarida de dragones, perdón. Estaba ahora pensando que esto hacía los dragones, no, esto hacen los hombres árbol. Prefiero los dragones. Bueno, prefiero las dos cosas, ¿no? Pero... hay que ir por partes. Vale, tenemos bastante dinero. Tenemos bastante dinero. Entonces, este de aquí, que lo tenemos aquí arriba. ¿Por qué va tan lento? Ahí, vale. ¿Puedo reclutar aquí? Vale, aquí estamos bien. Vale. Podría sacarme otro ejército, pero de momento con tres. Porque cuando este... Ahora tengo bastante dinero. Con este de aquí, cuando conquiste ese, me voy a reclutar arqueros de los guapos. Vale, lo que aquí estaba haciendo lo de los arqueros tochos, ¿no? Vale. Sí, ya está. Vale, perfecto. ¿Puedo hacer los de Alex? Vale. Los de punta veloz. Estupendo, vale. Pasamos turno. Tecnología, sí, pero he hecho todas las tecnologías que podía hacer, pero ahora todas las tecnologías me piden ámbar y necesito guardarlo. Crecimiento negativo, desaparecidos en Tirvana. Tirvana, ¿dónde está? Aquí. Bueno, es un evento negativo. Entonces, fuerzas militares. Con Luren. No, perdón. Con Luren. Vamos a seguir. Vale. Con Orión. Vamos a seguir. Porque iría más rápido con el paso este. No. Igual. Vamos a ponernos aquí. Con estos me voy a ir a... Con Orión me voy a ir a cascar la estirpe de Equos. Y luego Talamaré. Y ya debería estar bien. Porque tengo miedo que este me vaya a hacer lo mismo. Bueno, si este va a conquistarlo, espero que se la pegue. Aunque no creo que se la pegue. Pero bueno, estará bastante desgastado. Entonces yo me aprovecharé de eso. Vale, vamos a ver. Ya que estamos aquí en el norte, Parrabón está hecha una mierda también. Parrabón está destruida. Entonces también... Oye, 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 que me voy a Parrabón. Ahora mismo. Me voy a Parrabón ahora mismo. Vale, porque aquí podemos hacer ya el montículo este. Y aquí tenemos que hacer... A ver, este de Jinetes de Halcón. Frecuencia de reposición de bajas, que estaría bien. Adquisición de experiencia por unidades. Vale, este da bonificaciones. O sea, salen con mucha más experiencia, en más 5.
y esto da crecimiento e ingresos. Voy a probar este. Voy a probar este. Vale, entonces pasemos el último turno. Uy, probabilidad. Vale, la hechicera bruja. Esta. Estaba subiendo lo de los puntos, esto de para curar. Este es el general. Más munición, más velocidad. Estamos subiendo esto, ¿no? Recarga de tiempo reducido, daño de proyectiles. Vale, en el ejército del señor. Vale, y la tecnología que vamos a pasar. Vale, pasamos el turno. A ver cómo mueven. Se ponen en la frontera, ¿eh? Están bajando a la frontera. Morgur está... ¡Ah! ¡Que me pilla Morgur! ¡Ostras! ¡Me ha pillado Morgur! ¡Desgraciado! ¡Oh! Vamos a ver, vamos a poner liderazgo. A ver, hostia, estoy un poco tocado. Bueno, un poco no, bastante tocado. Me cago en Dios. Puedo retirarme, sí. Voy a retirarme. Aunque el desgraciado me va a perseguir. Hemos detectado las fuerzas de Morgur. Mierda. ¿Me puedo poner en acampar? ¿Cuál es el acampar? Este acampar. Vale, sí. Si me ataca, al menos recuperaré un poco. Recuperaré un poco. Estaba. Vale. Recuperamos esto. Vale. Vale, perfecto. Todo es de Arvilo en esta zona, ¿eh? Vale, aquí estamos esto. Nos esperamos aquí. Este es Durzo. Vale, Orión. ¿Dónde estás, Orión? Aquí. Vale, nos vamos recuperando bien. Vamos a seguir avanzando. Creo que estos van a por estos, ¿eh? ¿Puedo avanzar hasta aquí? Sí. Vale. Vamos a pasar un turno más. Y a ver qué hace... Mira, se la ha comido, me cago. Se los ha comido. Joder, ahora me están robando. Mira, del salón de Equos me ha robado el hijo de puta. A ver. Hostia puta. Pela, tío. Voy a por ti. A ver si llego. A ver si llego. A ver si llego. Claro, en medianoche tenemos que hacer. Vamos a mejorar esto. Vale, hijos míos. Lo claro del rey. Vale, tengo dos de ámbar. Vamos a mejorar. Vale, estupendo. Vale, entonces mejoraremos esto para hacer las hermanas del espino y el dragón. Y, bueno, pues aquí en el norte tenemos a... ¿Se ha ido? Ah, no, ha bajado, ¿no? Bajaba por aquí. Está por aquí Morgur. Yo quiero conquistar Parrabón. Entonces el desgraciado de Durzu ahora se me va a comer la estirpe... Bueno, ya se me ha comido la estirpe de Equos. Y ahora va a por Talamaré. Pero a ver si puedo pillarlo yo antes que él. Bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo aquí. Se me está alargando ya y se me está acabando el tiempo para poder hacer el gameplay. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a un like, compartirlo con vuestros colegas. Dejadme algún comentario. A ver qué os está pareciendo el nuevo avance de la campaña. Y bueno, nada, vamos a hacer luego de intentar conquistar esta zona de aquí. Y a ver cómo se porta. A ver cómo se porta Durzu. Porque es que tampoco quiero declarar en la guerra. Pero a ver, como me toquen mucho las narices, tendré que hacerlo. Tendré que hacerlo, pero antes, en vez de atacar a sus ejércitos, atacaré. Es que no, claro, a ver, me van a... Este ejército es mortal. Me he de deshacer de este ejército como sea. Si quiero hacer algo. Durzu aún me lo podría cargar. Pero este de aquí con tres dragones, hijos. Un poco chungo. Bueno, chicos, sin más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Que vaya bien! ¡Chao!